Resolveremos esta integral aplicando fórmula, pero si los quieres resolver sin fórmulas, al final del video en las pantallas finales aparecen ejemplos. A ver, ¿cuál de estas dos utilizamos? Como aquí abajo está separando el signo positivo, entonces aplicamos esta fórmula. Pero para aplicar esta fórmula necesitamos que la variable que aparece acá en la diferencial aparezca aquí elevado al cuadrado. Aquí aparece x, pero aquí aparece aparte otro número. Tenemos que hacer que desaparezca y hacer que quede como acá en la fórmula. Así que, ¿cómo hacemos? A ver, primero a la parte de abajo, el 4, vamos a hacer que aparezca con exponente 2. A ver, ¿qué número elevado al cuadrado te sale 4? 2, ¿verdad? 2 al cuadrado es 4, así que lo puedo colocar ese 2 acá junto con el x. Y un solo exponente 2, ya está. Se comprueba, 2 al cuadrado es 4, x al cuadrado aquí está. Más, ahora este número tiene que estar elevado al cuadrado también. Aquí hay un 2. ¿Qué número elevado al cuadrado te sale 2? Más fácil es buscar así. Primero le colocamos a la raíz cuadrada a todo este número que está por acá, que es el 2, y le aumentamos su exponente. Y justo seguiría solamente 2, ¿verdad? Porque el 2 se elimina con la raíz, igual queda 2. Ya está. Ahora en la parte de arriba, diferencial de x, ¿verdad? Pero en la fórmula dice que tienen que ser exactamente iguales ellos dos. Acá es 2x. Acá también debo colocar 2x, pero como estoy colocando ese 2 multiplicado, tengo que dividir también para que no se altere el ejercicio. O sea, por 2 y entre 2. Ahora sí, son iguales. Ahora sí ya puedo aplicar la fórmula. Pero primero va bajando ese un medio. Ahora sí, la fórmula para todo esto. El v es el 2x, el a es el raíz de 2. Así que viene primero acá, 1 sobre a, o sea, acá multiplicación con este medio que estaba afuera, 1 sobre a. 1, ¿Cuánto vale a? a vale raíz de 2. Viene raíz de 2 en la parte de abajo y todo esto por arco tangente. Así que viene por acá. Arco tangente de cuánto? De v sobre a. v es el 2x. Y abajo el a que es raíz de 2. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Solamente le sumo la constante c. Y listo, ya está integrado. Solamente acá que falta multiplicar, ¿verdad? Pero eso es muy sencillo. Se multiplican los de arriba. 1 por 1 va a salir 1. Ahora multiplicamos los de abajo. 2 por raíz de 2 sale 2 raíz de 2. Y listo, ahora todo lo que está por acá solamente baja. Listo, respuesta. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente.